This is why you're single. Okay, you're not single because you're ugly. Shut up about that. That's not why you're single. You're not single because you're unlovable or you're worthless. That has nothing to do with this. Okay, hear me out. You are single because you haven't met the right person, because no one gives you a reason to not be single. I need to be free with you tonight. I need Are you single? I am single. You're handsome. Wow, thank you. Tell me more. You have cute socks. You look like Barbie. You have really big muscles. Barbie! Olivia! You guys! Look! Hot guy! Hot guy! This is amazing! Yeah. Can you take off your shirt? Which one? All of them. All of it. Sure. We could start with the jacket here. I do it seductively. Yeah. Maybe I'll undo one button. Suit? One button. How about two buttons? Two buttons. Oh, it's two more buttons? Yes. Otherwise, we won't speak. Yeah. This is like, you're like bribing me. Okay, how about now? Mm-mm. That's a lot. Okay. But I can't, like, take my eyes off the screen. Están hermanos, como pudieron apreciar en los ejemplos anteriores, y en este ejemplo en la que entrevistan a Aquaman, cómo se ponen como loquitas, como tontitas, desorientadas. La apariencia vende. La importancia de cómo reaccionan estas mujeres al ver hombres atractivos. Esta periodista ya no sabe qué decir, la forma en que lo mira, le mira los labios al momento de entrevistarla, no puede disimular. Y obviamente, claro, este tipo se le puede considerar un chat rústico al actor de Aquaman, y ella, la forma en que sonríe, su lenguaje no verbal, la forma en que lo mira. Aquí, esta hermosa actriz mirando a Henry Cavill, cómo habla, la forma en que lo mira y la forma en que baja la mirada y sonríe y mueve la cabeza, da una señal de atracción. En este reto de miradas con esta hermosa mujer, con este tipo que es un malandro y que se hizo viral por ser considerado el delincuente más atractivo del mundo, cosas ridículas de la hipocresía que se vende, en la cual los valores morales quedan por los suelos y que el tipo tiene el efecto halo del atractivo físico. Aquí vemos cómo Henry lo vuelve a hacer, ahora con esta chica vestida de rojo, apenas lo mira, inmediatamente mueve la cabeza en señal de nervios, ¿no? Inmediatamente mueve la cabeza en señal de nervios. No, es una forma de darse cuenta que está siendo atraída. Y Gal Gadot mordiendo los labios cuando habla este actor. Este experimento interesante, cuando un profesor de modelo se entrevista con unas estudiantes presentándose como su nuevo profesor de música. Las estudiantes lo escuchan con atención. El tipo es un recontra chat. Este experimento se hizo en los años 60. Y luego de ello, el profesor se iba, veían las reacciones de las estudiantes al haber tratado con él. Mira la cara de emoción. Dios mío, imagínate un profesor con esa cara para los unicornios. Impresionante, ¿no? Mira la cara de alegría que tiene, la cara de... Y así otras estudiantes que tuvieron la oportunidad de entrevistarse o hacer este experimento, luego que las filman solas, poco más, y se les cae la bombacha. Y así, varios casos, mordiéndose los labios, mirando de reojo, a través del Omegle, los Pretty Boys. Esa es una realidad, muchachos, que no tiene por qué afectarle a nadie. Simplemente, tal vez, pues en estos momentos, las unicornios buscan hombres de una calidad genética más alta de lo que tal vez antes lo hacían, debido a las redes que han maximizado
a ese top del 10%, ya ni siquiera 20% de los hombres. Giga chats, deltas, pretty boys, como los que vemos en pantalla. Ahora, este no debe ser para desmoralizar a nadie, simplemente hay calidades genéticas y las mujeres también reaccionan de forma tonta, por más populares y famosas que sean, ante la belleza de un chat, de un delta o de un hombre de un atractivo físico. Miren a Margot Robbie cómo se mueve los labios cuando escucha hablar a Leonardo DiCaprio. Entonces, hermanos, ya saben, no escuchen consejos de unicornios, que el físico no importa, que importa el interior. Eso es basofia. Miren cómo estas japonesas, poco más, ¿no? Se les moja el ojo chino con tan solo ver este tipo bien proporcionado. No pueden aguantar la risa a pesar de que son supuestamente conservadoras. Ven este tipo simétrico e inmediatamente se les humedece los labios. Y no sé si precisamente los de arriba. Así que, hermanos, cuídense. Les mando un abrazo y ya saben, pues looks rules. ¿Qué significa? Que todavía la apariencia sigue siendo el primer factor que manda en el mundo de los unicornios. Pero a nosotros como Micto no nos debe importar. A nosotros como Micto no nos debe importar. Les mando un abrazo, un saludo. Cuídense y suscríbanse. ¡Chao!